Denok ez dugu berdin kontatzen historia. Zaila da ulertzea bestearen egia. Baina kantatu nahi dut zapalduen olerkia. Estarita duten xami guztia. Echo de menos, le pido al aire. Te busco, pienso que siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí me quedo con mi cajita de la vida, cansada, a oscuras, con miedo y ese frío que nadie me lo quita. Sin abrir frente de guerra, se llevó a cabo un genocidio, preparado y calculado. Las listas hechas antes del 18 de julio. Un genocidio que se llevó por delante a 3.452 obreros, campesinos, gente consciente, liberales, progresistas, en definitiva, a la mejor generación de nuestra tierra. La que había tenido el valor de dar un paso adelante para enfrentarse al poder. Y lo que pasó fue simples y puros asesinatos. No podemos llamarlos de otra forma. Pero en Navarra se cebaron especialmente con las mujeres y se atacó a cientos de ellas de diferentes formas. Miles de mujeres de Navarra tuvieron que soportar el asesinato de sus maridos, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos. Y muchas de ellas además tuvieron que soportar la cárcel. Y tuvieron que soportar ser tratadas como criminales, ser tratadas como animales, como si tuvieran culpa de algo. Y el odio y la marginación de sus vecinos duró muchos años, porque nadie les ayudó. Pero nosotros hoy, aquí, nos rebelamos contra esto. Deberíamos dedicarles todos los homenajes del mundo, porque se lo merecen, porque han sido las grandes olvidadas, porque fueron heroínas que sacaron a sus hijos adelante, que les protegieron, que les criaron sin odio, que no dejaron que toda la maldad de alrededor les corrompiera. Pues sí, sí, vamos a seguir buscando y vamos a recuperar los restos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos y también sus ideas. No vamos a parar. Aquí tenemos que poner cada uno nuestro granito de arena por la paz y la concordia, que desaparezcan las armas, las guerras, que los hombres, mujeres y niños puedan recuperar sus hogares, que la utopía se haga realidad.